Saludos al profesor Seyed Mohamad. Le estamos saludando desde la República Bolivariana de Venezuela, en nuestro Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, en esta jornada de saberes y diálogo universitario, hemos establecido el marco de las reflexiones de lo que hemos llamado la pospandemia, un tiempo clave en la construcción de un pensamiento y de una acción que en el modelo de la conformación de las sociedades actuales requiere un establecimiento de patrones, no solo de conducta, sino también de modelación en el ámbito de la economía, de la sociedad, de la organización universitaria y de la proyección de los pueblos en el manejo de temas claves como la salud pública, que se ha visto ampliamente cuestionado durante estos tiempos de pandemia. El profesor Seyed Mohamad es profesor de la Universidad Internacional Al-Mustafa de Irán, con sede en Teherán también, amigo de Venezuela, ha estado aquí en la República Bolivariana de Venezuela, y forma parte de esa correlación de profesores, académicos, digamos activistas, académicos, que trabajan por una solidaridad entre Irán y Venezuela y en forjar esta solidaridad desde la perspectiva de la perspectiva. Aquí en el Ministerio de Educación Universitaria estamos haciendo esta segunda conferencia de la Jornada de Saberes Universitarios. Nos acompaña la viceministra Marinela Vargas, viceministra de la Transformación Universitaria. Nos acompaña Anabel Villarroel, viceministra de la Gestión Universitaria. Nos acompaña también Domiciano Graterol, viceministro del área estudiantil, del vivir bien estudiantil. Bueno, profesor, nosotros desde la semana pasada hicimos una primera conversación con el sociólogo Atilio Boró. Hoy lo vamos a presentar a usted. La dinámica son 20 minutos de conferencia. Luego vamos a recibir las preguntas que se hagan a través de la plataforma de transmisión que estamos utilizando. Y posteriormente vamos a tener una intervención. Vamos entonces a comenzar con su intervención de estos 20 primeros minutos y luego nosotros incorporamos para la segunda fase de esta jornada de diálogo de saberes universitarios en la pospandemia. Adelante, profe. Ok. Yo empiezo, ¿me escuchan bien? Perfectamente, adelante. En el nombre de Dios Todopoderoso, yo quiero empezar mi charla, mi palabra, con el nombre de Dios Todopoderoso. Vi en una carta del libertador Simón Bolívar que la había empezado con el nombre de Dios Todopoderoso. Muchas gracias por la invitación. Antes de todo, gracias al señor César Trompis y a sus compañeros de la universidad y del ministerio. También agradezco a todos ustedes que me atienden. Primero quiero enviar mis cordiales saludos al espíritu del libertador Simón Bolívar y al fundador de la Revolución Islámica de Irán, Imam Khomeini. Segundo, mis cordiales saludos al comandante Hugo Chávez y al líder supremo de la República Islámica de Irán, Ayatollah Khomeini. El tema de esta conferencia es pandemia de coronavirus y también quiero hablar sobre las sanciones de Estados Unidos, dos cosas que a primera vista no tienen ninguna relación entre ellos. Pero voy a decir que el coronavirus ha dejado muchas lecciones y enseñanzas para nosotros. ¿Me escuchan, no? ¿Sí? Bueno. Una de las lecciones que deja el coronavirus es que este no hace diferencia entre las personas de color negro y de color blanco.
a diferencia de quienes imponen sanciones a los países que no tienen justicia. Hemos visto en las noticias que una policía de Estados Unidos mata a una persona de raza negra llamada George Floyd. Para Estados Unidos hay esta diferencia, pero para coronavirus no hay esta diferencia. ¿Han escuchado que hay manifestaciones en contra del racismo en Estados Unidos, sur de África, Inglaterra y muchos países? La gente del mundo está cansada de tanta injusticia y opresiones. También, para coronavirus, no hay diferencia entre los ricos y los pobres. Pero para Estados Unidos hay esa diferencia. Ellos prefieren a los ricos porque el sistema capitalista está a favor de los ricos. Los pobres siempre serán pobres y los ricos siempre serán ricos en este sistema. Ustedes también han escuchado esas noticias que en Estados Unidos se agregan más, se aumentan más estas manifestaciones en contra de este sistema. Quiero enfatizar que para coronavirus no hay diferencia entre los países del mundo. Él va al lugar que quiere, pero para imperialismo hay muchas diferencias entre los países. Ellos dicen que los países se dividen en tres mundos y según ellos, Irán y Venezuela están en el tercer mundo. Ellos quieren que Irán y Venezuela se queden en este nivel y no desarrollen. Los profesores de comunicación saben que los poderes del mundo han dividido también todo el mundo en dos tipos, en dos partes. Los países del norte y los países del sur. En las noticias dicen norte, norte, sur, sur. Ellos dicen que los países europeos y Estados Unidos son del norte y Irán, Venezuela y otros países son del sur. Los del norte son productores de la ciencia y la noticia y los países del sur son los consumidores de ciencia y noticia. Bueno, ¿nosotros qué tenemos que hacer? ¿Esperar y mirar o intentar ser fuerte? ¿Cómo podemos ser fuerte? Nuestro líder Ayatollah Khamenei nos mandó a ser fuerte. Él dice a los universitarios que estudiando e investigando se puede ser fuerte. Si los universitarios estudian bien, serían fuertes, seguramente. Si hacen investigaciones científicas, serán fuertes. Si desarrollan las ciencias, serán fuertes. Nuestro líder, voy a decir eso, que nuestro líder supremo ordenó a los jóvenes universitarios iraníes que yo quiero tres cosas: estudiar bien, hacer deporte y confiar en Dios. Ser creyente en Dios. Todo el mundo ha escuchado una noticia sobre los 5 buques iraníes llevando petróleo y benzina para Venezuela. Antes de la salida de aquellos buques, algunos países dijeron si los buques iraníes van para Venezuela, los detendremos. Pero vimos que no pudieron hacer nada, porque Irán y Venezuela ya están fuertes. Voy a agradecer a la fuerza ahora, voy a agradecer a la fuerza aérea, especialmente los pilotos valientes venezolanos que escoltaron los buques iraníes. Se sabe que en el año pasado, exactamente en la fecha de 4 de julio de 2009, en Jabal al-Tariq, dicen, Gibraltar, que es un promontorio y un territorio británico en ultramar, en la costa sur de España, la fuerza mariana británica detuvo un buque iraní llevando el petróleo. El mismo día, la agencia de noticias Reuters dijo que el objetivo de este buque era llegar a Siria, y Siria está sancionado por Estados Unidos
Irán también está sancionado. No se puede exportar su petróleo a Siria. Entonces se detuvo el buque. Irán, ¿qué dijo? Irán dijo, esto no es un esto es un secuestro y robo de piratas. Pasaron 2 semanas. El líder supremo de Irán dijo que la acción de Inglaterra no quedará sin respuesta. Al día siguiente, Irán captura un buque británico en el Golfo Pérsico, llamado Stena Impero, que se pueden verlo en internet, buscarlo en Google. El canciller iraní en este día, señor Javad Zarif, dijo, nuestra acción fue cumplir con el derecho marítimo internacional y el buque de Inglaterra fue capturado mientras cruzaba el estrecho Hormuz debido al incumplimiento de estas normas y reglamentos marítimos internacionales. Después de 5 semanas, Inglaterra libera al buque iraní y casi 3 meses después, en fecha 23 de septiembre, luego de completar el proceso judicial y legal de la República Islámica de Irán, el buque británico fue liberado de la detención. Pero, esa vez, nadie se atrevió a detener ninguno de los 5 buques. Así que, queridos hermanos y queridas hermanas, tenemos que ser fuertes. Especialmente voy a hablar con los universitarios. Estudiar bien, 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 bien. Si somos fuertes, nadie podrá dominarnos, nadie podrá molestarnos, nadie nos podrá imponer nada y nadie nos podrá sancionar. Ustedes saben, voy a decir otra cosa, ustedes saben que hace 6 meses el ejército estadounidense en Irak, país vecino de Irán, a la 1 de la madrugada con un dron asesinaron al mayor general iraní Qasem Soleimani cuando él llegó a Irak en el aeropuerto de Bagdad, capital de Irak. Lo mataron con un dron porque no se atrevieron a luchar contra él cara a cara. No se atrevieron a luchar con él cara a cara. Tenía miedo. El ejército de Estados Unidos tenía miedo de Qasem Soleimani. Entonces, lo mataron por el dron. Ahora, otra vez, voy a agradecer a los amigos venezolanos que hicieron una conmemoración en Venezuela para el mártir Qasem Soleimani. Muchísimas gracias. Así es. El mayor general Qasem Soleimani fue martirizado en 3 de enero. Y el 8 de enero... Irán bombardeó 2 bases militares utilizadas por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Irak. Una vez más, esta vez, hola, ¿me escucha? Perfectamente, profesor, pero quiero aprovechar de saludar también al pueblo venezolano que nos está escuchando a través del canal venezolana de televisión y que en este momento llega su voz a todo nuestro pueblo en esta jornada de saberes universitarios que hemos preparado desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y que hoy celebra la solidaridad con su conferencia de solidaridad. Y le quiero recordar a todo nuestro pueblo, estamos escuchando al profesor Seyed Mohamed de la Universidad Al-Mustafa de Irán en esta jornada de saberes universitarios. En este momento reflexiona sobre los aspectos geopolíticos de la unidad entre nuestros pueblos y la valentía de Venezuela al reconocer el liderazgo del general Soleimani y que forma parte de lo que nos ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro Moro de defender a los que somos iguales en la misma lucha, a los que luchamos por la dignidad de nuestro pueblo, y ahí está Irán al frente. Continúe con nuestra conferencia, estimado profesor. Bueno, voy a decir otra cosa, que el coronavirus ha demostrado a los seres humanos que son muy débiles, especialmente los arrogantes,
que se creían poderosos vieron que son muy débiles frente a un virus tan pequeño. En la época que el ser humano mostró orgullo y arrogancia por el desarrollo de las ciencias y tecnologías, el coronavirus nos mostró que la ciencia es limitada y hay muchas cosas que el ser humano no sabe. Ustedes saben que en la época del modernismo, un filósofo se llama Auguste Comte, que era positivista, decía que ya había pasado la época del monoteísmo, que estamos en la época del positivismo. Así que solamente todas cosas experimentables y examinables es aceptada. Así que la ciencia es lo que usted puede examinarlo, experimentarlo. Eso se puede aceptar. Si no se puede examinar, si no se puede experimentar, no se puede aceptar. Nada más. O después, el empirismo, que dice solo los que se puede percibir con los cinco sentidos es aceptado. Nada más. Hasta la época de posmodernismo, que Friedrich Nietzsche, ¿no? En español dice Nietzsche, o Friedrich Nietzsche, dice en su libro que Dios ha muerto. Nietzsche, ¿no? En español, ¿qué dicen ustedes? Friedrich Nietzsche, si no me equivoco. O Nietzsche, le decimos nosotros sencillamente. Bueno. Los filósofos ateos decían, si dicen que en otro mundo hay un tal paraíso, en este mundo queremos tenerlo. Ellos dijeron que si en el paraíso hay todos los deseos, entonces queremos hacerlo en este mundo. Luego inventaron el humanismo. Yo quiero hablar sobre la filosofía de la ciencia y de la religión. Después del coronavirus, la gente está buscando a un salvador. Me llaman de Brasil, me llaman de unos países de América Latina. Dicen, ¿ya qué podemos hacer? ¿Quién puede salvarnos? ¿Saben por qué? Porque ahora, lamentablemente, el sistema es humanista. Así que todo lo que el ser humano quiere, puede tenerlo. Hasta que es prohibido por Dios. Lo que Dios lo había prohibido, pero el sistema de humanismo dicen, tú puedes tenerlo, tú puedes hacerlo. No hay Dios. Como homosexualidad. Y al fin llegaron a nihilismo. El nihilismo dicen, este mundo no tiene ningún objetivo y no hay Dios. Ya podemos ver la estadística de suicidio en los países del mundo. Porque una materialista enfrente de los problemas y dificultades en su vida ve que no hay nadie que le ayude y está solo. En post-coronavirus podemos ver esas personas que piensan, especialmente las personas mayores, que dicen estamos solos. Nadie va a mirarnos, nadie va a visitarnos. Lamentablemente, nosotros nos hemos olvidado de Dios hoy en día, actualmente. El ser humano siempre quería tener tranquilidad, pero aún no pudo adquirirla. Es obvio que a través de la tecnología se puede tener la facilidad y comodidad, pero no se puede llegar a tranquilidad. Porque Dios dice, con la memorización de Dios tienen tranquilidad espiritual. En estos días de coronavirus, los universitarios escuchan esa palabra. Yo quiero decir eso, que en el conflicto entre la religión y la ciencia, finalmente la ciencia somete a la religión y la religión quedó sometida por la ciencia. Pero los que dicen eso no saben que la función de creer en Dios es para perfeccionar al ser humano. Y la función de la ciencia y tecnología es servir al ser humano. Son dos cosas diferentes.
La religión produce una persona perfecta, creyente, fuerte, valiente. Y la ciencia produce una tecnología que esta persona, misma persona, lo necesita. En fin, es muy importante aprovechar de la tecnología para servir a Dios y a la gente. Se puede ser científico y religioso. Se puede tener creencia en Dios y ser filósofo. Voy a decir otro ejemplo. Stephen William Hawking, un físico teórico, astrofísico, que decía, yo soy ateo, y consideraba que la creencia en el más allá y en la otra vida era algo infantil. Hawking, en su libro que se llama Breve Historia del Tiempo, dice, si podemos descubrir las hipótesis para explicar cada fenómeno y materia existente, este descubrimiento es una victoria final para la razón humana. Lo que significa que podemos hacer la relectura de la mente de Dios. Me refería a la relectura de la mente de Dios, de que sabíamos todo lo que Dios podría saber si hubo un Dios. Pero no hay Dios, soy ateo. Esa palabra está en el libro de Stephen Hawking. Lo que él dice, no es un argumento. Lo que él dice es las normas de la naturaleza que Dios ha puesto en el mundo. Esto no es el pensamiento de Dios. La ciencia nos ayuda para conocer las leyes y normas de la naturaleza, para dominar la naturaleza. Está claro, pero eso no significa que Dios no existe. Eso no es un argumento para negar a Dios. Los científicos van a saber lo que Dios ha hecho. Hawking tiene dos teorías, lo han escuchado seguramente, que teoría Big Bang y teoría Big Crunch. Por esas teorías quiere negar a Dios. Pero tenemos una pregunta. ¿Por quién ha hecho el punto inicio de la creación? Sin embargo, que esas dos teorías se han mencionado en los libros divinos como el Sagrado Corán. Ese libro sagrado dice sobre Big Bang en el capítulo 21, versículo 30, que dice, ¿Acaso quienes no creen no ven que los cielos y la tierra formaban un todo único y eran una masa compacta y posteriormente los separamos? O Hawking dice sobre Big Crunch, que dice todo el mundo se vuelve al punto inicio, el punto inicial. En el Corán dice, capítulo 21, versículo 104, dice, el día en que nosotros enrollemos los cielos, como se enrolla los pergaminos de escritos, igual que iniciamos la primera creación, la repetiremos. Es una promesa que hicimos y en verdad lo haremos. Nosotros creemos que ese día será el día del juicio final, de la resurrección. Los filósofos ateos piensan que son más sabios y más poderosos que Dios. Algunos de ellos dicen eso. Pero en contraposición, muchos filósofos creyentes en Dios dicen otra cosa, como Abu Nas Muhammad al-Farabi o Abu Ali Sina, que en español dicen Avicena. Lo han escuchado, ¿no? ¿Conocen a Avicena? Es muy famoso. De todas maneras, para el público que nos escucha actualmente, sería bueno que lo explicara brevemente. ¿Continúo? Sí, sí. Ellos, que son filósofos, creyentes, y creen que ellos dicen que creen en Dios. Así que yo, si una persona ahora me ve, tal vez tiene esa pregunta, ¿qué está diciendo ese Sayyid Muhammad? Yo estoy diciendo, después del coronavirus, necesitamos más que antes a Dios.
Necesitamos hablar con Dios, conversar con Dios, orar, suplicar, pedir a Dios, porque Él es todopoderoso. Como Simón Bolívar, yo dije que había dicho, había escrito en su carta, en el nombre de Dios todopoderoso. Voy a decir eso, que los filósofos creyentes como Avicena dicen el origen de la religión es innato. No quiero hablar de las cuestiones. Ahora no quiero hablar de las cuestiones filosóficas, porque las cuestiones filosóficas son muy precisas y en esta conferencia no cabe. Inshallah, ojalá en otro día, en otra conferencia, hablamos sobre la filosofía de la religión. Pero ahora no queremos hablar mucho sobre eso. Pero un filósofo como Avicena dice Dios existe. La existencia de Dios es debido a todo lo que existe. La existencia de Dios es absoluta. Dios no tiene edad porque Él ha creado el tiempo. Dios no tiene lugar porque está en todos los lugares. Dios es amor. Dios es muy sabio y ama la sabiduría. Dios es muy bello y ama la belleza. Dios es luz y por mucha iluminación que tiene, no se le puede ver directamente. Porque Dios es infinito. Nosotros creemos que apoyándonos en Dios y confiando en Él, podemos vencer a los enemigos de Dios y conquistar los picos de la ciencia y el conocimiento para ser fuerte. Hoy vi en las manifestaciones que dicen, la gente decía, no puedo respirar, no puedo respirar. Como por la condolencia de George Floyd. Nosotros también ofrecemos nuestras condolencias por la muerte de George Floyd, pero yo digo, los venezolanos, los iraníes, pueden respirar con tantas sanciones. Es difícil, yo sé, pero resistimos contra sanciones de la arrogancia mundial y Estados Unidos. Usted ha dicho 20 minutos, entonces, por último, muchas gracias a cada uno de ustedes que me atendieron. Bueno, desde aquí, desde Caracas, hemos recibido ya algunas preguntas para el profesor Seyed Mohamed. Tenemos a las personas conectadas también por la plataforma de difusión y vamos a estar leyendo algunas de sus preguntas que hemos estado recogiendo durante su intervención. Todavía pueden seguir formulando preguntas a través de la plataforma con el objetivo de compartirla en este momento con el profesor Seyed. Vamos a leer algunas preguntas. Marinela Vargas, que hemos venido recogiendo de esta gran participación de todo el país, profesor, y de todas las universidades a lo largo y ancho desde el este de Venezuela. Adelante, Marinela. Sí. Creo que lo planteado por usted ha generado algunas preguntas y consideraciones. La primera de ellas es que lo comentado nos lleva al coronavirus, hace referencia a una consideración del mismo ser humano como principal elemento. Y dentro de estas preguntas nos plantean cómo desde su posición es posible superar las tensiones antagónicas entre religión y ciencia y tecnología, como lo plantea el eurocentrismo. Yo no puedo escuchar bien. Ok. La primera pregunta es de Carlos Bracho. ¿Se puede escribir esa pregunta? Especialmente la pregunta. ¿Tú quítate la ley? Profesor, vamos a mandarle la pregunta. Es mejor. Vamos, ¿me oye bien ahorita para hacerle la pregunta? Sí, ok. Sí, Carlos, sí, ahora escucho bien. Carlos Bracho pregunta. Pregunta, ¿cuál es la relación? ¿Cómo se puede
cómo se puede, desde su posición, superar las tensiones entre religión, ciencia y tecnología que están planteadas por el eurocentrismo en estos momentos. Esa es la primera pregunta. La segunda, el segundo comentario es de Olga Gutiérrez. El sistema capitalista ha creado una ciencia neutra que satisface mercados, pero desconsidera otros aspectos de la vida humana. Son las primeras dos preguntas. Ok. Cuando vamos a hablar sobre la ciencia, es muy importante que nosotros, digamos, no queremos decir que Dios existe o no existe con estas ciencias. No. La ciencia que es conocer las normas de la naturaleza. Por ejemplo, el aire calor va a subir, el aire frío va abajo. Por ejemplo, Einstein, ¿no? Ha descubrido o tiene una ha descubrido el, digan, que todo se cae a la tierra. Ya me olvidé esa palabra. Bueno, una persona científica como Einstein, nosotros decimos Einstein, como él, que dice todas las cosas se caen. ¿Quién ha puesto esta energía que se caiga todas las cosas? Nosotros decimos Dios. Con las teorías de las ciencias podemos conocer más a Dios. Entonces nosotros decimos, Dios quiere que nosotros seamos sabios, que lo conozcamos mejor. Si una persona, ahora voy a preguntar a esta persona, si una persona científica va a buscar lo que pasa entre los animales. Por ejemplo, un animal, cómo vive, cómo va, cómo muere. Él quiere conocer las normas de naturaleza. ¿Quién ha puesto estas normas? Dios. Si nosotros decimos, como un científico que se llama Darwin, ¿no? Darwinismo, que dice todos los seres humanos antes eran todos un mono. El ser humano antes era un mono. Y después de muchos años ya está como un ser humano, tiene manos grandes, pies, cabeza y cerebro. No decimos que él miente, así que o él es veraz, lo que dice es correcto o no. Pero nosotros decimos con esas teorías no se puede negar a Dios. Eso yo, la verdad, pienso que con tantas millones y millones de teorías, ¿cómo se puede negar a Dios? El problema de postmodernismo es eso. Nietzsche dice, ha muerto Dios. ¿Eso qué significa? Entonces ya el ser humano está solo ahora en post-corona. Nadie nos escucha. Ahora los científicos, los médicos, que en Irán, también en Venezuela, voy a agradecer a ellos, trabajan mucho, bastante trabajos. La verdad, los médicos, los enfermeros, las enfermeras, trabajan mucho. Agradecemos a todos ellos, pero los científicos, los médicos dicen, ahora hemos podido conocer un señal, un signo de coronavirus. El día siguiente dicen otra cosa. En un día decían que el calor, con el calor del clima, del tiempo, se desaparece este virus. Ahora hemos visto que en Irán ahora el grado de temperatura llega a 45. Y es muy calor aquí, hace mucho calor. Ya no se desapareció este virus. Las teorías, hay un científico, se llama Popper. En español dicen, no sé ustedes, también dicen Popper o no. Yo quería escribirlo en... Sí. Un filósofo se llama Karl Popper. Lo conocen, ¿no? Él dice la ciencia se produce de las teorías anuladas. Así que usted adivina algo, va a analizar, va a ver que
no tuvo resultado, no era correcto. Se desarrolla las ciencias siguen continuando, continuamente. Nosotros decimos con este desarrollo de la ciencia no se puede negar a Dios. Un médico cuando ve la estructura del ojo, del corazón, del hígado, de cada parte del cuerpo, conoce más a Dios, que fue un creador muy lógico, muy inteligente, que ha creado el ser humano, el cuerpo del ser humano así. No es necesario negar a Dios. El ser humano fue orgullo, fue arrogante, lamentablemente. Pensó que ya no necesitamos a Dios. Hay un profesor, hay un científico, filósofo, que se llama Durkheim. Durkheim, sí. Emil Durkheim. Él dice, la religión sirve, sí. Sirve por la comunidad, por la, podemos decir, la unidad de la gente. Nosotros decimos, sí, es una función de la religión, pero si aceptamos eso, entonces tenemos que aceptar, tendríamos que aceptar la religión de Immanuel Kant. Immanuel Kant también había, había creado una religión nueva, que no fue de parte de Dios, fue de parte de él mismo. Él antes criticaba a los profetas de Dios, decía que ellos, no, ellos dicen unas cosas bobadas, no se entiende esas cosas. Y después de negar las religiones anteriores divinas, yo estoy hablando de las religiones divinas, después de negarlas, dijo, voy a hacer una nueva religión para ser humano. Y va a mandar las cartas de invitación a otras personas, a otros países que acepten esa religión. Durkheim dice, necesitamos una religión. Nosotros decimos, necesitamos a Dios Todopoderoso y aceptar las religiones divinas que Dios nos mandó. Esa respuesta fue para la pregunta, la segunda pregunta, ¿no? Sí. Ahora tenemos otro grupo de preguntas que se articulan en otra dirección, que tiene que ver con la pregunta centralmente que hace María Ángela Petrizo, que dice, ¿cómo debe ser la participación de la mujer en la sociedad en la pospandemia? ¿Cuál es el papel? ¿Cómo debe ser la participación de las mujeres en la sociedad en esta visión de pospandemia? También nos pregunta Daniel Enríquez, ¿cómo se articula la ciencia y la religión en el Islam? ¿Dónde entra su coherencia? Y Leida Peña pregunta que si el llamado es a la evolución del amor en Dios, que si ese es el llamado en la vida en comunidad, que ese es el llamado en la vida cotidiana, ¿cómo se articula esto? Y después de este bloque de preguntas, nos quedaría un solo bloque de preguntas más. Yo, lo que usted ha dicho de la primera pregunta, lo entendí que la mujer en la sociedad. ¿De qué? No entendí lo que ha dicho después. ¿De la sociedad, de comunidad, de qué? La primera pregunta es, ¿la participación de la mujer en la sociedad que emerge después de esta pandemia? Y esta pregunta también tiene... Entendí. Esta pregunta tiene mucho que ver con, y yo aprovecho para ampliar la pregunta, con la desmitificación de la participación de la mujer en la vida de una sociedad islámica. Yo voy a ser más directo. ¿Cuál es la participación de la mujer en la sociedad iraní? Okay, entendí muy bien.
Ojalá podamos tener una conferencia sobre la comunicación cultural entre Irán y Venezuela. Tenemos que conocer más de nosotros de su cultura y ustedes de nuestra cultura. Es muy interesante este tema. Pero ahora para la respuesta de esta pregunta voy a decir eso, que la mujer en Islam y en nuestra cultura tiene un valor muy grande, bastante grande. Así que nosotros decimos, hay una narración del profeta Muhammad que dice, el paraíso está bajo de los pies de las madres. Así que mire la grandeza de una madre, el rol de una mujer en la sociedad es bastante importante. Una madre que puede crecer, que puede dar la luz, que puede crecer con tantas dificultades que tiene, puede crecer a un ser humano, que este niño puede ser un científico que sirva a la gente. En todos pasos que este científico, este ser humano, esta persona hace para servir a la gente, su madre también tiene recompensa ante Dios, porque ella lo había creado, lo había crecido, lo había ayudado, apoyado. Entonces, después de post-corona, el rol de las mujeres, podemos decir, yo no quería separar entre las mujeres y los hombres. Así que todos nosotros en Islam no hay diferencia entre las mujeres y los hombres. No hay diferencia entre los ricos y los pobres. No hay diferencia entre los negros y los blancos. No hay diferencia. No hay nada de diferencia. Solamente Dios dice, en Islam creemos que solamente la ventaja del ser humano es piedad de Dios. Si una persona tiene más piedad de Dios, tiene más temor a Dios, no comete ningún pecado, intenta de no cometer de los pecados, él tiene más valor, sea mujer, sea hombre, no hay diferencia entre ellos. Un ser humano, si es creyente, si obedece mejor a Dios, él está en nivel más alto que otras personas, sea mujer, sea hombre, no hay diferencia. En Irán, ustedes han visto, no sé, han escuchado unas noticias que los enemigos de Irán dicen, o los enemigos del Islam, de nuestra religión, dicen que hay mucha opresión en contra de las mujeres en Islam. Pero voy a decir que es una gran mentira que dicen en los medios de comunicación. Eso dicen para quitar podemos decir, el pudor de las mujeres. Voy a ver eso en español que dice modestia. Eso. Ellos quieren que, no sé, ustedes han visto los videos de Irán que las mujeres tienen un velo. Es una cosa de nuestra cultura. Un cubrimiento para el cabello. Pero lo que podemos hablar sobre este tema para como una respuesta para esta pregunta es que el valor de las mujeres en Irán es igual como los hombres. Pero nosotros decimos que hay unas cosas que para las mujeres es difícil. Por ejemplo, un ejemplo. Una mujer, si trabaja en una fábrica con unas máquinas grandes, con muchos ruidos, se cansa más rápido que los hombres. Así que el cuerpo de las mujeres, el cuerpo, miren, no el espíritu, el cuerpo de las mujeres
es más débil que los hombres. Los trabajos difíciles es para los hombres, difíciles para los hombres. Pero los trabajos fáciles es igual, las mujeres también pueden hacerlo. En Irán tuvimos una mujer ministra. En Irán tenemos, ahora tenemos una mujer que es director de universidad. En Irán tenemos muchas profesoras mujeres. En Irán tenemos muchas mujeres que trabajan en universidades, en, podemos decir, como rector de las universidades, de las escuelas. Pueden hacer lo que quieren, pero nosotros decimos los trabajos difíciles es para los hombres. También hay conductor del bus en Irán, que es una mujer. Un piloto es una mujer, tenemos en Irán. Y dicen, hay opresiones para las mujeres. No, es una gran mentira. Yo dije, los medios de comunicación siempre dicen eso. Muy bien, profesor. Vamos a este tercer bloque de preguntas que nos hacen en la plataforma de difusión. En estos momentos tenemos 140 personas en sintonía y se han mantenido un poco más de 100 durante toda la conferencia. Quiero saludar a todas las universidades en sintonía. Saludos a todos. Profesor Medero dice, ¿cuáles son los preceptos teológicos que impulsan las luchas contra la opresión y la hegemonía imperialista y permiten a nuestros pueblos subyugados o trabajar en un mismo objetivo? Profesor Karen dice, ¿cómo se ve usted la participación de los jóvenes en el mundo en la llamada post-pandemia? Disculpe, se cortó la voz, el audio se cortó. ¿Puede repetirlo otra vez? Se cortó. Voy. Comienzo aquí. ¿Cuáles son los preceptos teológicos y jurisprudenciales que impulsan la lucha contra la opresión y contra la hegemonía imperialista? Si me deja, yo respondo eso, porque tal vez me olvido la primera. Voy a decir eso, que en Islam es obligatorio defender del país, de la familia, del cuerpo. Así que salud, por ejemplo, ahora en todo el mundo dicen que utilicen una máscara, ¿no? Ustedes están utilizando una máscara para defender el coronavirus, ¿sí? Es obligatoria en Islam proteger del cuerpo. Un paso siguiente, proteger de la familia, de la patria, del país, de la cultura también. Proteger de la comunidad. En Islam decimos, una persona no puede ser opresor. Así que nadie tiene derecho para oprimir a otra persona. Tampoco no se puede ser oprimido. Nadie tiene derecho para ser oprimido. Es prohibido, es un gran pecado si una persona dice, yo quiero que me opriman, yo quiero que me molesten, yo quiero que yo sea oprimido. No tiene derecho para eso. Tu valor es mucho ante Dios. Tú eres representante de Dios en este mundo. Cada ser humano es representante de Dios. El valor de cada persona no es algo pequeño. El ser humano no tiene derecho para despreciarse. No, es un gran pecado. Dios dice, hay una narración de Imam Ali que dice, Imam Ali es sucesor del profeta Muhammad. Imam Ali dice, el valor de cada persona es igual de lo que él lo admira. ¿Me entienden? Por ejemplo, si una persona admira un celular, por ejemplo, Apple, ¿no? En español.
una persona admira un celular, dice, ah, mire, esta tecnología es increíble. Admira esa tecnología. O un carro, un coche, no sé, un avión, un navío, un buque grande, un satélite. El ser humano algunas veces admira una computadora. El valor de este ser humano será igual con el valor de esta máquina, de esta tecnología. Si una persona admira a Dios, el valor de esta persona será igual como Dios. No se puede despreciar a esas personas. Una persona no puede despreciarse. No puede decir, yo no tengo ningún precio en este mundo. No, es un gran pecado. Si una persona, si un ser humano, cuando sepa eso, su valor, no hace muchas cosas. La segunda pregunta, por favor. Profesor, el profesor Marco Antonio Núñez pregunta, dice, el gobierno de Estados Unidos, en su empeño en imponer el modelo capitalista, está alejado totalmente de Dios, mientras el socialismo y los modelos nacionales están basados en las mismas enseñanzas de Dios. ¿Y el socialismo está qué? ¿El socialismo está...? Él dice, el profesor Núñez dice, el socialismo está basado en las mismas enseñanzas de Dios. Bueno, el pregunta, la pregunta ¿cuál es? ¿Es la comparación entre capitalismo y socialismo? Posición ética y su posición ética ante el Islam y ante Dios. Ok. Sobre la filosofía de ética tenemos que hablar. Hay muchas cosas sobre la filosofía de ética. Hay un libro muy famoso que es de Gensler. Yo lo tengo aquí. Estaba leyendo. Es un muy buen libro. Aquí lo tengo. Dice sobre la filosofía de ética. Hay 14 teorías. Una persona dice la ética, la mejor ética es que nuestra comunidad lo acepta. Por ejemplo, en nuestra comunidad aquí en Irán, dicen, bueno, la mentira es prohibida, es algo mala, entonces la mentira es pecado. Y ser veraz es algo bueno, entonces porque la comunidad lo ha aceptado, entonces decimos que ser veraz es bueno, mentir es malo. En este libro dice, si aceptamos esas cosas, los valores de las cuestiones de ética en cada comunidad será diferente. Por ejemplo, homosexualidad en una comunidad puede ser algo bueno, aceptado. Y esta homosexualidad en otra cultura será algo prohibido. Entonces, ¿cuál es correcto? Tenemos que hablar sobre los valores de capitalismo y socialismo. Pero lo que es muy claro, obviamente está claro, que capitalismo está acumulando el dinero. Los ricos siempre tienen ricos y no dejan a los pobres que tengan riqueza. Ellos quieren ser ricos con la opresión, por cualquier manera. En Islam no es permitido utilizar de cualquier manera para llegar al objetivo. Hay una frase muy famosa que dice, el fin no justifica el medio y el medio no justifica el fin. Así que el fin y el medio, los dos deben ser correctos, justos. Si una persona quiere tener rico, entonces él no tiene derecho para oprimir a otras personas, como robar. No se puede.
el sistema de capitalismo dice, tú trabajas para mí. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta siempre? ¿Hasta que mueras? Eso no podemos aceptarlo. Así que debemos tener un sistema que los pobres lleguen a nivel de los ricos. Si haya mucha diferencia entre el nivel de los ricos y el nivel de los pobres, esta comunidad está una comunidad enferma. No podemos aceptar. En Islam decimos, la gente deben, sí, hay un poquito de diferencia, pero no mucho. Que una persona tenga millones, millones, millones de casas, carros, y otra persona muera de hambre, que no tenga ni un pan para sobrevivir. Eso no es justa, eso no es justicia. Ok. Estoy disfrutando mucho la explicación aquí. Perdón. Muy bueno. Tenemos otras preguntas sobre este mismo ámbito de perspectiva. Hay varias preguntas sobre la participación de la juventud y de los estudiantes, no solo en el ámbito educativo, cultural, social, político. Sería importante de abordar. Le leo esta, donde las hace la profesora Cara. ¿Cómo se ve usted la participación de los jóvenes del mundo en la llamada pospandemia, no solo en el ámbito educativo, sino en el ámbito cultural, social, político, y agregamos la participación también de los estudiantes, que lo plantean varios estudiantes, como David Gómez, que nos escribe desde Rusia? Los estudiantes son, podemos decir, una fruta de cada país. Las frutas de cada país son los estudiantes. Si ahora nosotros podemos decir, hacemos muchas inversiones para esa generación, en el futuro podemos cosechar las frutas de nuestras escuelas, nuestras universidades. Yo siempre pensaba que yo tenía una preocupación en cuando el comandante Chávez estaba vivo. Yo siempre decía que acaso los venezolanos pueden, podemos decir, transmitir los deseos de, o podemos decir, los anhelos, los deseos de Hugo Chávez, pueden transmitirlos a los estudiantes, a las nuevas generaciones venezolanas o no. Es una pregunta que yo tengo. ¿Acaso, no sé, podemos decir la estrategia de Venezuela, cuál es? Para transmitir, para llevar a los objetivos de Chávez a los estudiantes que tienen 7 años, 8 años, 9 años. Es una pregunta que yo tenía. No sé, ahora me pueden responder o no. Pero nosotros, si queremos tener un país exitoso en diferentes, en diversos aspectos y dimensiones y ejes, tenemos que, podemos decir, perder más tiempo con los niños o, puedo decir, dar más inversiones a ese tipo de generación. Los niños, los que tienen 5 años, 6 años, ellos serán frutas de nuestro país. Es importante
unas importantes preguntas. Creo que se concentran en esta pregunta de Argelis Linares. Dice, ¿la fe ha sido determinante para superar los problemas derivados del bloqueo económico en el caso de Irán? Pero, ¿cómo es posible superar la crisis estructural originada por este momento coyuntural de bloqueo y de agresiones hacia los pueblos? Bueno, hay dos teorías sobre economía. Algunas personas piensan que nosotros solamente podemos vivir con la exportación e importación. Y es obvio, está claro, que nosotros, que yo dije, estamos en el tercer mundo, somos consumidores de los productores de los países que son poderes del mundo. Así que siempre nosotros tenemos que pagar a ellos e importar una comida, una cosa, una tecnología, cualquiera, para consumir. Siempre nosotros necesitamos a ellos, siempre ellos pueden sancionarnos, siempre ellos pueden imponernos, y hasta el día juicio final será así. Eso no es algo lógico. Unas personas dicen, en Irán también existen ese tipo de personas de pensamiento que dicen, nosotros tenemos que solucionar nuestros problemas con Estados Unidos para que podamos importar la nueva tecnología y exportar nuestro petróleo. Pero el líder supremo de Irán, Ayatollah Khamenei, dice no. Tenemos que llegar. Y él, Ayatollah Khamenei, ha nombrado este año en del calendario solar. Dice que este año también, en el año pasado, dijo, en estos dos años nosotros tenemos que producir. Así que el llamado del año es producto nacional. El líder supremo de Irán dice, este año o el año 1399 del calendario solar es el año de mutación de producción nacional. Nosotros decimos, escuchamos. Bueno, cumplimos. Vamos a producir los productos iraníes. Vamos, y la comunidad de Irán dicen, vamos a consumir, vamos a comprar los productos nacionales iraníes para que podamos resistir en contra de las sanciones de Estados Unidos. Así podemos, así se puede. En Venezuela no sé si se puede o no, pero si los venezolanos siempre consuman, compren los productos venezolanos. Si yo voy a comprar una ropa, ¿por qué yo compro una ropa de otro país? Yo voy a comprar esa ropa que es iraní, que es nacional, que es de mi país. Lamentablemente, algunas personas dicen, nosotros si queremos llegar a un punto perfecto, tenemos que ir al mismo camino que el capitalismo, el imperialismo, Estados Unidos, ha ido de este camino. Nosotros también tenemos que seguir a ellos para, por ejemplo, tener el desarrollo. Pero nosotros decimos, no, no. Puede ser más fuerte con la resistencia. Si los venezolanos utilizan de los productos venezolanos, se puede tener éxito, se puede ser exitoso, se puede enfrentar a las sanciones. Profesor, seguir nuestros propios caminos, seguir nuestras propias referentes y nuestras propias indicaciones. Creo que el profesor Seyed Mohammed, profesor de la Universidad Mustafa de Irán, hemos recibido una excelente conferencia en esta jornada de diálogo de saberes universitarios. Le doy la oportunidad de que haga un mensaje general
a nuestro pueblo, a nuestros universitarios en Venezuela. Primero, muchas gracias a cada uno de ustedes que yo estoy mirándoles. Al señor Trumpis, la verdad que fue mi hermano, la verdad ahora también es mi hermano, y en el futuro, inshallah, seremos hermanos. No yo con usted, así que la nación iraní y la nación venezolana son hermanos. Estamos en un camino, tenemos un enemigo común. Si nosotros nos apoyamos, nosotros a ustedes, ustedes a nosotros, podemos vencer el enemigo. Si nosotros vamos a nuestro camino y ustedes a su camino y separamos, nunca nos conquistarán, nos vencerán. Pero eso no lo queremos. Queremos ser fuerte, queremos apoyar la verdad. De todo corazón yo estoy diciendo, la gente iraní quiere que todos los países oprimidos, como nosotros, como ustedes, como Venezuela, como otros, la mayoría de los países de África, la verdad, ellos son oprimidos. La mayoría de los países de Latinoamérica son oprimidos. Ojalá que podamos vencer a los enemigos, conquistar la verdad. La gente está cansada. Los estadounidenses están cansados. Están cansados de tanta opresión. Podemos ver en las noticias, hoy en día fue una manifestación muy grande. ¿Hasta cuándo? Nosotros creemos que llega un salvador final de parte de Dios con el profeta Jesús. Que yo vi un video de Hugo Chávez que dice, pedimos a Dios que llegue Imam Mahdi con el profeta Jesús para paz mundial. Yo vi este video. No sé si ustedes han visto o no, pero yo puedo compartirlo con ustedes. Nosotros también pedimos a Dios que Dios nos ayude, que podamos pasar de esos días de coronavirus y luego post-coronavirus podamos vencer y podamos tener victoria en contra de los problemas que son peores de coronavirus. Hay un problema que son la verdad peor. Pasa el coronavirus, pero luego del coronavirus, nosotros tenemos que ser más fuertes, más resistentes, seguir a nuestro camino con mucha fuerza que para que podamos llegar al punto que lo queríamos. Un gran saludo de parte de todos iraníes a todos los venezolanos, queridos hermanos y queridas hermanas. Ojalá podamos verlos directamente cara a cara y hablar y inshallah conversar mejor. Muchísimas gracias de ustedes. Inshallah, muchas gracias a ti. Y un gran abrazo al pueblo en esta lucha por la dignidad humana, por el respeto de nuestro pueblo, nuestra autodeterminación y a sus universidades. Felicitaciones por el gran trabajo y nuestro deseo de tener lazos estrechos que fortalezcan la amistad entre Irán y Venezuela, que es una amistad por nuestra humanidad y a la que nuestro líder, el presidente Maduro, nos ha dicho es prioridad de nuestra lucha antiimperialista. Un gran abrazo, profesor Seyed, gran abrazo a Irán y muchas gracias a todos los participantes en esta jornada de saberes universitarios, hoy en su segunda conferencia pública, con esta conferencia de oro que nos ha dado el doctor Tayyip Mohammed desde la República Islámica Irán. Hasta pronto a todos y a todas, nos seguiremos viendo en esta jornada de saberes universitarios. Fuerte abrazo, que viva Irán, que viva Venezuela, que vivan las universidades. Ojalá. Muchísimas gracias a ustedes y un gran abrazo. Gracias, gracias. Vamos.